En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Nos saludamos y nos damos la bienvenida al haber llegado a la casa de Dios. Ofrezcamos la Santa Misa a Dios ahora por las intenciones que tengamos en particular. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Pidamos a Dios perdón de nuestras culpas. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Celebramos hoy la fiesta de Santa Rosa de Lima. Glorifiquemos juntos a nuestro Padre Dios. Dios nuestro, que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia, concédenos por su intercesión que, siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijeran unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si ustedes fueran una virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos a la palabra de Dios cantando. Que alaben al Señor todos sus fieles. Que alaben al Señor todos sus fieles. Alaben al Señor en la tierra, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos, todos. Que alaben al Señor todos sus fieles. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. Que alaben al Señor todos sus fieles. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de su familiaridad con Él. Todos. Que alaben al Señor todos sus fieles. De pie, por favor. Permanezcan en mi amor, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Siente en su momentito. Escuchar este pasaje del Evangelio. Cristo Jesús compara ese tesoro y una perla valiosa, la compara como es el reino de Dios. ¿Cómo construir el reino de Dios en este mundo?
cómo poder participar, valorar y aprovechar la vida en este mundo. Bien. Dice que es el reino de Dios. Se parece a un hombre que encontró un tesoro en un campo. Y la pregunta es esa, ¿y cuál campo? Habla de un campo, no dice cuál es ese campo. Tampoco dice que es un campesino, no dice nada. Es el tesoro que se encuentra en un campo. Pues bien, ese campo es el que nosotros mismos hemos elegido. El campo del matrimonio es para el casado. El campo del profesionista escoge su propia profesión, el obrero. Cada quien escogió un campo, del misionero, el sacerdote, la religiosa y demás. El que escogió su campo fue el casado o el soltero. Como cada quien escogió su propio campo que quiso, ahí va a descubrir un tesoro. ¿Cómo se descubre ese tesoro? Trabajando. ¿Sí? El tesoro no se descubre así esporádicamente, no, sino en el caminar, en el trabajar. De la misma vida es donde uno va a descubrir ese tesoro, ¿sí? Así de que el padre de familia descubre el tesoro, descubre en su campo matrimonial con su esposa, con sus hijos, descubre su tesoro en el mismo campo laboral. ¿Y cuál es ese tesoro? El tesoro es precisamente eso. El tesoro lo va a encontrar cuando él mismo en su trabajo vea a sus hijos y a su esposa como ese tesoro que Dios le ha dado para sacar grandes frutos. Trabajarlos y poder ver los grandes frutos. Darse cuenta que tiene una riqueza de hijos por el simple hecho de que son personas. Una riqueza de esposa por el simple hecho de que es una persona. Se da cuenta del tesoro que tiene en su trabajo, por lo que él puede hacer, crecer, desenvolverse y los frutos que puede dar, la gran riqueza que puede darse cuando él, con sus manos, sus habilidades, sus capacidades, todo lo que tiene, él mismo lo va aprovechando y los frutos que va sacando. Y va creciendo y crece como persona en su trabajo. Y ese mismo trabajo, al poder apoyar a sus hijos crecen por su entrega de amor. Por eso entonces va y vende cuando tiene y compra aquel campo. ¿Y cómo se compra aquel campo? Con amor. Por eso el que descubre el tesoro en su propio campo es capaz de desprenderse de tantas cosas, de todo lo que quiere se desprende por amor, con tal de conservar, de comprar aquel campo. Y se compra el campo con amor. El campo se viene comprando con amor. Por eso entonces entendemos qué es lo que nos pide Dios, que este reino, aquí comienza el reino de Dios. Y cada uno en el lugar donde fuimos puestos es designio y voluntad de Dios. Y que el mismo Dios en ese lugar donde nos puso, en el trabajo, en la familia, en empleo que tengamos, en el lugar donde vivimos, cada uno de nosotros ahí tiene mucho que hacer. Dar testimonio, el poder trabajar con su propia vida y poder enriquecer la vida de los demás. ¿Cómo se desprende uno de tantas cosas por adquirir una perla valiosa? Es precisamente eso. ¿Qué es la perla valiosa? Dice un comerciante en perlas finas. Sí, un comerciante en perlas finas. Su trabajo. Y viene siendo, vean cómo el campo, y nos pone un ejemplo de un comerciante. Pero ese campo tiene uno que descubrirlo en su propia vida. Cualquier campo, por algo estás ahí. Que entendamos la providencia de Dios.
cómo Dios nos va poniendo y nos va dando la oportunidad de desenvolvernos, de crecer, de enriquecernos en el campo que elijamos. Pero hay que saberlo aprovechar. Por eso se desprende uno de tantas cosas para poder trabajar bien dedicado a ese campo y dejar otras cosas que hacen que se descuide ese campo, dejar otras cosas, renunciar a otras cosas en las cuales no se le pone atención a ese campo. Así es de que el padre de familia tendrá que renunciar a tantas cosas que siente él que le estorban para poder trabajar y valorar su propia familia. Y así podrá dejar vicios, podrá dejar, digamos, parrandas y tantas cosas en la cual dice, ¿qué fruto saco de aquí? ¿Qué provecho saco de eso que estoy haciendo? De parrandas y de vicios y demás, ¿qué fruto tengo? ¿Qué saco? Pierdo el tiempo tanto en esas cosas, llámese diversiones, llámese decir, tengo ese hobby, pero he caído tanto en dedicarle exageradamente el tiempo que no dedico tiempo a mi propia familia. Y lo he tomado como un hobby, sí, pero ya le exageré. Tengo este juego de diversión, pero siento que por tantas horas que dedico aquí, descuido a mi familia, me descuido a mí mismo. Debo de quitar lo que no me ayuda a crecer como padre, como esposo, como trabajador, como profesionista, en fin. Él mismo debe decir, bueno, me gusta mucho el tal deporte y me la paso horas viendo ese deporte, pero mis hijos están solos, mis hijos no les dedico tiempo. ¿Qué me deja más? ¿El amor de mis hijos o esto? Y entonces es cuando se valora y se descubre el gran tesoro y se va viendo la gran riqueza que hay en la misma persona. Aquí lo que nos quiere decir el mismo Cristo Jesús es la riqueza que hay en cada persona. Cómo se debe de valorar, cómo se debe de aprovechar, cómo hay que trabajar para poder sacar grandes frutos de ese gran tesoro. Y no es complicarnos la vida, solamente es poder observar. Y si nos cuesta trabajo decir, bueno, ¿qué hago? A ver, lo más claro y lo más concreto es, tienes personas a tu alrededor en tu trabajo, valora lo que tienes, aprovéchalas. Hay personas en tu propio hogar, valóralos. Es una riqueza, es un gran tesoro. Vende todo aquello que tengas que vender, despréndete de lo que tienes que desprenderte para que puedas adquirir ese tesoro. Y ese tesoro se adquiere cuando me desprendo de todo aquello que no me permite avanzar o crecer, que estoy apegado a ello o a ellos, a esas cosas estoy apegado y no me permiten crecer con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mi esposa, con mis amigos, no me permite crecer. ¿Qué me impide? ¿Qué no he sabido valorar? Por eso se vende todo lo que me desprendo de todo lo que no necesito y compro aquel campo. Pero con amor soy capaz de desprenderme de todo aquello y compraré el campo con amor. Entonces se compra el campo familiar con ese amor, con el amor que me dio, fue capaz de desprenderse de tantas cosas y con ese mismo amor que aprovecha para su propia familia. Así se construye el reino de Dios, valorando con entrega y generosidad de amor hacia las personas. Los campos, la riqueza se consigue solamente trabajando con amor hacia las personas. La perla valiosa tiene que darse cuenta que es la perla valiosa en mi familia. La perla valiosa en mis hijos. La perla valiosa en mi esposa. La perla valiosa en mis padres. Mis hermanos, tiene que saber valorar y dejar por estar con ellos.
dedicar tiempo a ellos, valorarlos y aprovechar la gran riqueza que hay entre ellos y cómo compartir esa riqueza ambos para poder crecer como personas. Así se construye el reino de Dios, con amor, en el amor y para el amor. Pónganse de pie. Elevemos, hermanos, nuestra oración insistente al Señor y pidámosle que, así como nos ha iluminado con los ejemplos de la vida de Santa Rosa de Lima, así se digna escuchar también nuestras plegarias. Responderemos juntos diciendo: que el coro de tus santos te alabe, Señor. Que el coro de tus santos te alabe, Señor. Para que arraiguen los cristianos de América Latina aquel amor a la cruz de Jesucristo que tan fuertemente resplandeció en Santa Rosa, y que como ella sepan encontrar en este amor el camino de la felicidad y de la gloria. Roguemos al Señor. Que el coro de tus santos alabe, Señor. Para que el Señor, que infundió en Santa Rosa el deseo de consagrarse exclusivamente a su servicio, haga que también hoy sean numerosos los jóvenes que dediquen su propia vida al servicio divino y a la evangelización de sus hermanos. Roguemos al Señor. Que el coro de tus santos te alabe, Señor. Para que el testimonio de la penitencia de Santa Rosa sea un estímulo para que los pecadores se conviertan y los que tienen su corazón apegado a los bienes de este mundo descubran el valor de las riquezas verdaderas y eternas. Roguemos al Señor. Que el coro de tus santos te alabe, Señor. Para que todos nosotros sepamos y queramos aportar a nuestro pueblo de América Latina la colaboración necesaria para que se logre la debida prosperidad de nuestras naciones y el convencido testimonio evangélico, a fin de que la fe cristiana arraigue con vitalidad en cada uno de nuestros pueblos. Roguemos al Señor. Que el coro de tus santos te alabe, Señor. Dios nuestro, que nos has dado como patrona Santa Rosa de Lima, para que en ella encontráramos ejemplo y ayuda, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que avancemos sin tropiezos por las sendas de la santidad, de la prosperidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santidad. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar hoy la fiesta de Santa Rosa Virgen, y haz que ese memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo nos ayude a encontrar en nuestros sufrimientos
aceptados por amor a Él y al prójimo, el camino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Digamos: Señor mío y Dios mío, levanten su mirada. ¿Cómo poder valorar el campo en que vivimos, trabajamos, nos desenvolvemos, alimentándonos del amor presente en la Sagrada Eucaristía de Cristo Jesús? Por eso quiere que lo comamos, para poder enriquecernos con su amor y con ese mismo amor amar lo que tenemos, valorar lo que tenemos, saber aprovechar lo que Dios nos ha dado, la gran riqueza que tenemos como personas, para vivir en el amor, compartir ese amor y dar grandes frutos. Así construyamos, así poder construir el reino de Dios. Adorémosle. Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de su Santísima Madre, la Virgen María, nos bendiga, nos proteja, nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Digámosle: oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo mal. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Digamos, Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el amor de los amores, presente en el altar. Adorémosle cantando juntos. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Rogelio Fernando López Báez, María Guadalupe Orozco, Agapito Tadeo, por todos los sacerdotes difuntos, María de Jesús Díaz, María Magdalena Gómez, Fausto García Flores, por los que han muerto de una manera trágica y violenta, por todos los sacerdotes, por las benditas ánimas del Santo Purgatorio, de Ana María Romero Monjeras, mi madre, Señor Jesús Rey Nájar, mi padre, Francisco Arenas, Antonio Ramírez, Aurelio Barroso, María de Jesús Jiménez, Alejandra y Ascensión Gutiérrez, Emilia López, Trinidad Camacho, Juan y Manuel y José Luis Ramírez, Francisca Navarro, Juan Ramírez Camacho, a todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Por un servidor, por las familias Ramírez Camacho, Aguilera Gutiérrez, Negrete Gutiérrez, Campos Gutiérrez, Gutiérrez Aranda, Omar Gutiérrez, Gutiérrez Ramírez, León Sala Ramírez, Urdiales, García Crespo, Ángeles Camarena, Padilla Ramírez, Yolanda Flores, Gabriela Gómez, Orlando Méndez, Ahmed Ángeles, Reina Ramírez, Carlos Borillo, José Aguilera, Laura, Matrimonio Marielena Flores, José Sabino, agradecen a Dios el cumplir 15 años de vida matrimonial, por sus necesidades espirituales y materiales, por todas las intenciones que tengamos en particular. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que las presente nuestro Padre Dios y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la vida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, ese siempre con todos ustedes. Y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Es el Señor vivo y resucitado. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Gracias, Señor, por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Y yo te he encontrado a ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Has encontrado a mí, y por un tesoro encontrado en un campo se vende todo para comprarlo. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Vender mis egoísmos,
Yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo. Oye, quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Yo te he encontrado a ti. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Tú me has encontrado a mí. Yo por ti encontré a Dios en mi vida. Tú eres el mayor signo de su amor. Oye, quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Encontré a Jesús por ti. Jesús por ti, encontré a Jesús por ti. Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentre un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor. Acompáñame en todo momento y déjame reconocerte, como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu. Y no pedir toda recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra. Y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Tú que nos has hecho partícipes del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, enciéndenos, Señor, en su amor, para que, a ejemplo de Santa Rosa Virgen, seamos capaces de renunciar a cuanto pueda apartarnos de Cristo, Él
que vive reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familia, y les acompañe siempre. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, que nos proteja, que nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Digamos juntos, bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María, en la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenos días. Voy a exponer a nuestro Señor. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculto en el sagrario, su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el sagrario esperando al justo y pecador. Y demos gracias en cada instante y momento. Santísimo Sacramento, amor del Eterno Padre. Jesús, hostia viva. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente a través del purísimo Inmaculado Corazón de María. Creo en Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel y celestial manjar, al alma fiel y
celestial manjar. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Santísimo Sacramento, amor del Eterno Padre. Jesús, hostia viva. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te adoro profundamente a través del purísimo e inmaculado corazón de María. Espero en Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Santísimo Sacramento, amor del Eterno Padre. Jesús, hostia viva, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te adoro profundamente a través del purísimo e inmaculado corazón de María. Amo a Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor, que te quiero comulgar, Señor.